drama. They are legends. Now the combinations begin to flow. Felix Trinidad, the pride of Puerto Rico, with the heart of a champion who never relents. Trinidad corners his man. Roy Jones Jr., like no one before, has conquered champions from middle to heavyweight. Jones starting to risk it all. Bring on the Titans. Trinidad versus Jones. Bueno, amigos, de hecho, la encuesta del día preguntaba, ¿cree que Tito Trinidad ganará la pelea frente a Roy Jones? Un 36% de los televidentes opinó que sí, mientras un 64% restante considera que no. Hoy fue el acto del pesaje para el combate de mañana entre Tito Trinidad y Roy Jones Jr. El boricua tuvo que subir a la báscula en tres ocasiones para registrar el máximo de 170 libras. Aunque papá Trinidad señaló que había un problema en la báscula y que su peso estaba correcto, Roy Jones, por su parte, marcaba 169 libras y media y se esperaba que precisamente fuera Jones el que tuviera problemas con el peso, pero no fue así. Y sobre este drama, vamos al último capítulo de la historia. Lo que refleja la apuesta es la realidad. Hay uno innegable. Tito es un gran pegador. La condición de él no se debe cuestionar. O sea, Tito va a llegar en buena condición física. Pero los casi tres años de inactividad afectan a cualquiera. O sea, le pasó a Ray Leonard cuando hizo su segundo regreso. Le pasó a Ali cuando hizo su regreso. Le pasó a todos los grandes. Joe Louis, que era un pegador así como Tito fulminante. Me preocupa el hecho de que Roy Jones, pues, ha estado acostumbrado a pelear con gente mucho más grande, con mucho más pegada que la que pueda presentar Tito. Y hay que ver si la pegada de Tito, pues, puede hacerle algún tipo de efecto en el caso de Roy Jones Jr., porque él es el que está subiendo de peso y nunca ha enfrentado a nadie de esa estatura y de ese peso. Para Tito, que ponga presión, nunca deje que Roy Jones monte su pelea, que esa es la parte fuerte de nosotros, boxeador. Cuando el boxeador de nosotros, el rival, se pone a hacer lo mismo que nosotros, tratar de boxearnos, y ahí es que nosotros lo dominamos a ellos. Si él viene con inteligente y metiendo su presión como siempre la pone y conectando donde tiene que conectar y no botando golpes de más, yo creo que puede sorprender. Pero John viene bien, yo creo que para nuestro tío se le va a hacer bien difícil. Pero si, acuérdate, son 12 años que yo nací 170 libras, me van a golpear un par de veces. Cuando pasan los años, la pegada no se pierde, pero la coordinación, esa experiencia que tiene de saber cómo asimilar los golpes, se tarda en recuperar, en volver a esa condición. Y con un boxeador del tamaño de Roy Jones, porque Roy Jones es un individuo corpulento, y de la velocidad de manos, pues es una pelea bien incómoda y que Tito definitivamente debe ser desfavorecido. Tito tiene hambre siempre y le gusta dar la cara por Puerto Rico. Entiendo que quizá Roy Jones podía ganar por decisión. Si hubiera nocao, me inclinaría a favor de Tito. Está peleando con un 175 libras, que es el que le va a dar, no es un 160, y es un peleador rápido que en los primeros asaltos es muy peligroso. No importa el resultado del combate, la leyenda de Trinidad quedará registrada en los anales del deporte boricua para siempre. Suerte, Tito.